El proceso de adaptación que se dio con los grupos tehuelches exigió una acomodación muy grande a un territorio muy extenso, por un lado, árido o semiárido, en muchos casos grandes extensiones de aridez, con grandes oscilaciones de temperatura, sobre todo yendo hacia el sur tenemos fríos que pueden llegar a 20 grados bajo cero, ¿no es cierto? Y eso exigió una adaptación biológica y cultural apropiada a esa gran extensión. Ellos en un principio ocuparon toda Patagonia, inclusive los grupos Selnam prácticamente son tehuelches.